Salvador Dalí fue un renombrado pintor, escultor y escritor surrealista español. Nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres, una pequeña ciudad situada en Cataluña, España. Desde una edad temprana, Dalí mostró un gran talento artístico y su padre, quien era notario, lo animó a seguir su pasión por el arte. En 1922, Dalí se mudó a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Durante su tiempo allí, se involucró con el movimiento vanguardista y desarrolló un estilo único y provocativo. Fue en esta época cuando conoció a otros artistas influyentes, como Luis Buñuel y Federico García Lorca, con quienes mantuvo amistades a lo largo de su vida. En 1929, Dalí se trasladó a París, considerada en ese momento la capital mundial del arte. Fue en esta ciudad donde se convirtió en un miembro destacado del movimiento surrealista. Su obra, caracterizada por imágenes oníricas y perturbadoras, desafió las convenciones artísticas y exploró temas como el inconsciente, la sexualidad y los sueños. Algunas de las obras más icónicas de Dalí incluyen La persistencia de la memoria, conocida por sus relojes blandos, La tentación de San Antonio y El gran masturbador. Su estilo distintivo se caracterizaba por la precisión técnica, la riqueza de detalles y la combinación de elementos inconexos, lo que le valió el reconocimiento mundial y la admiración de críticos y público por igual. Además de su trabajo en la pintura y la escultura, Dalí también incursionó en otras formas de expresión artística, como el cine y la escritura. Colaboró con Buñuel en la realización de la película surrealista Un perro andaluz en 1929, y más tarde dirigió su propia película, Chapeau, Gala, en 1972. También escribió varios libros, incluyendo su autobiografía La vida secreta de Salvador Dalí. A lo largo de su carrera, Dalí se convirtió en una figura controvertida y excéntrica. Su apariencia distintiva, con un bigote puntiagudo y extravagantes trajes, se convirtió en su sello personal. Además, su personalidad extravagante y su amor por el espectáculo lo llevaron a protagonizar numerosos eventos públicos y apariciones en los medios de comunicación. Salvador Dalí falleció el 23 de enero de 1989 en Figueres, su ciudad natal. A lo largo de su vida, dejó un legado duradero en el mundo del arte y su influencia continúa siendo evidente en la actualidad. Su obra sigue siendo ampliamente exhibida en museos de todo el mundo y su nombre se ha convertido en sinónimo de surrealismo y genialidad artística.